puede acabar la pandemia y olvidarnos de muchas de las cosas que habíamos prometido que no haríamos, ¿no? Eh, apretar el acelerador en la quema de combustibles fósiles, eh, continuar con la extinción de especies, agotar los recursos como si fueran eternos y, y todo esto lo volvimos a hacer en cuanto pudimos y nos armamos de marcos jurídicos. En la misma pandemia coexistían dos colectivos, ¿no? los, los que decían esto no puede volver a ocurrir y otros que estaban diciendo queremos volver a la normalidad. Recuerdo en aquel entonces que incluso la presidenta de Italia mantuvo el estado de emergencia de, de la pandemia para seguir tratando a los inmigrantes eh, como si fuera un, en un estado de emergencia que los pudieras devolver en caliente. ¿no? Una de las caras de, de la COVID fue Fernando Simón, uh -huh. representante de la comunidad científica, eh, que incluso él se convirtió un poco en un meme, eh. se convirtió en objeto de burlas, de bromas, en una situación dramática.